si nosotros tenemos un sistema nervioso, y ese sistema nervioso ya está en algunos de los animales que tienen poco que ver con nosotros, que están relacionados de lejos, ¿cuál es la particularidad que nos separa claramente del resto de los seres? ¿Qué es lo que hacemos nosotros que no hacemos? Tener cuenta por ejemplo en el banco. Llevar de lobo. ¿Qué es lo diferente de nosotros del resto de los seres vivos? Bueno, pues hay que plantearnos qué nos hace humanos, que era la pregunta de la clase de hoy, y en este contexto del qué nos hace humanos, yo me he puesto a hablar del sistema nervioso, del encéfalo, de las neuronas, y todavía no he dicho qué es lo que nos hace humanos. Porque si nos fijamos, sistema nervioso, células nerviosas y conexiones estilo-sináptico, pues podemos encontrarlas en la naturaleza en muchos sitios, no solo en humanos. ¿Qué es entonces lo que puede diferenciarnos con el resto de los seres vivos? Ya que muchos de nuestros parientes relativamente cercanos disponen de este tipo de mecanismos y de estos sistemas, pero no son humanos y no son capaces de abandonarse a la cultura como un modo de vida. ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser la cultura? La cultura en sí misma. Una tecnología más compleja, porque a lo mejor hay primates que podemos decir que tienen tecnología y cultura. Ya estuvimos discutiendo una hora sobre si eso es cultura o no, sobre la tecnología de los primates, y podríamos pasarnos muchas horas discutiendo de si a eso le podemos llamar cultura o no. Pero no, no va por ahí. Bueno, que se pueda transmitir. El lenguaje. No quiero decir que otros organismos no sean capaces de establecer comunicaciones entre ellos, que sí son capaces. Lo que somos capaces únicamente nosotros es tener un lenguaje articulado, un lenguaje de doble articulación de significado y significante, en el que los signos y los símbolos que utilizamos no tienen una relación directa con su significado, sino que es algo que se ha ido acumulando con el paso. Parece que esa parte del lenguaje es lo que sí tenemos nosotros de absolutamente especial. Y de ese lenguaje, pues tampoco no es que sepamos muchas cosas. Sabemos que es exclusivamente humano la aparición de un lenguaje articulado, pero sabemos que las hormigas se comunican también, que las abejas tienen un lenguaje para indicar dónde están los macizos de flores al ir a recoger el polen o lo que corresponda, o los recursos del momento. Pues yo he oído que hay ejemplos, como no recuerdo qué especie de monos son, pero que son famosos, el de estos que vienen un árbol y según el ruido que hay, si viene un águila hace un ruido y todo se comporta de una forma. Si viene un leopardo, hacen otro ruido y se comportan de otra forma, y si una serpiente, hacen otro ruido, y se supone que esos son ejemplos de algo que sería parecido en cierto sentido a algo. Sí, pero no podemos escribir el Quijote. Ya, pero no, sé que hago trampas porque salgo de contexto de la discusión, pero la utilización no puntual de un lenguaje que consta de una serie de signos que son aprendidos o que son interpretados por toda la comunidad, sino de un conjunto de conocimientos que se expresan siempre por ese tipo de lenguajes. Eso es lo que parece característico. Parece característico nuestro, no la comunicación, porque comunicación hay de muchos estilos, ¿eh? Vamos, todo el mundo habrá de hablar el lenguaje de las abejas y esas cosas. Vamos a ver, al señor que logró entender el lenguaje de las abejas, le dieron un premio Nobel. Carlos Fritz no es un descubrimiento ligero, tiene un premio Nobel que le fisiología de medicina. Porque logró entender cómo funcionaban las abejas y qué quería decir la otra danza de las abejas, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que querían comunicar las abejas con el ser. O sea que eso es algo bastante complejo. Sin embargo, no tiene la complejidad que tenemos. Bien, para sacarlo del lenguaje blando a nuestro cerebro, tenemos que tener claro que las evidencias vienen de dos. Por un lado, esto está vetado a la mayor parte del registro fósil, porque los cerebros fósiles no existen. Existe una cosa que se llama moldes intracraneales, que es cómo reproduce la forma interna del cráneo algún tipo de material que ha fosilizado allí. Pero realmente no tenemos cerebro. Y si en algún sitio leen ustedes esa palabra cerebro fósiles, que les quede claro que es mentira. No hay ningún cerebro fósil. Lo que hay son moldes y cráneos. Segundo, la alimentación en humanos está limitada. Nosotros no podemos coger una granja de humanos y hacerle lobotomías hasta ver qué pasa a cada uno en cada momento. Así que tenemos que partir de una serie de evidencias que son, entre comillas, indirectas, o fruto del azar, o fruto de la oportunidad que tienen los neurólogos de estudiar algún tipo. Bien, pues gracias a esas oportunidades conocemos que hay algunas áreas que tienen que ver con el lenguaje y que modifican su lenguaje cuando se aplica una modificación sobre ellas.
Hay algo, su lesión perturba la capacidad de hablar y de escribir, pero no de leer. Uno parece que puede recibir, pero no puede emitir. Esa es la sensación que me da a mí lo de esa definición del área de Broca. Ya digo que esto no se puede hacer experimentalmente, afortunadamente, porque cualquier individuo sin escrúpulos estaría eso, abriéndole la cabeza y sacando los cachos del cerebro a ver cómo actuamos. Segundo, área de Bernice. Su lesión impide la correcta comprensión, sea hablado o escrito. Nos impide recibir. Esta nos impide emitir. Esta nos impide recibir. Así que sabemos que hay ciertas áreas de ese encéfalo, de ese hub, que son las responsables de que eso funcione. Pues igual que hay una tarjeta gráfica o una RAM o un ventilador, que también puede ser importante en un acervo. De manera que tenemos dos áreas que sabemos que tienen influencia, pero no tenemos capacidad ni posibilidades así a corto plazo de comprender perfectamente qué es lo que regula cada una de esas. Sabemos que una lesión en esa zona perturba la capacidad lingüística, pero no somos capaces de conocer con precisión qué tipo de acción es la que realiza cada una de las. O sea, lo sabemos por un medio, corrígeme si me equivoco, pero lo sabemos por un medio, digamos, no experimental. O sea, pero también existen las resonancias magnéticas pasando pruebas. Entonces también puedes localizar. Ahora una de las vías, si no me equivoco, una de las vías de aproximación, que también usan los paleoneurólogos, son los mapas térmicos de actividad cerebral. Porque en función que el calor se centre en unas u otras áreas, pues parece que puede estar centrándose la actividad en algún momento. ¿Problema que tiene eso? Pues que el encéfalo es un órgano que funciona a mucha temperatura y que lo que tiene es sobre todo unas vías de refrigeración. Entonces, en las arterias meningias y esas cosas parece que lo que funciona es para sacar calor, una especie de radiador. Hay una teoría, ¿verdad?, que se llama la teoría del radiador, que lo único que hace ese sistema de riego sanguíneo es intentar restar calor al procesador, que es un procesador que por su actividad genera mucho calor de manera secundaria y hay que ponerle ventiladores pues al más puro estilo de los ordenadores que estamos todos utilizando casi a diario. Sobre los moldes endocraneales, ¿qué sabemos? Pues lo que sabemos es que en algunos representantes de nuestro género homo, al estudiar esos moldes intracraneales, vemos que ya aparecen desarrolladas esas áreas de Broca y de Bell. Por lo tanto, si hacemos una relación directa entre una cosa y otra, en esos primeros representantes del género homo debían existir las estructuras necesarias para desarrollar el lenguaje como el nuestro. Que no un lenguaje como el nuestro, ¿eh? Ojo. Lo que estamos viendo ahí es que podría. Otra cosa es que exista sin máquina de tiempo va a ser difícil que lleguemos a ver. El cerebro es demasiado desconocido para poder llegar a un acuerdo sobre el significado fisiológico de estas regiones. Probablemente se sepa mucho más de lo que yo soy capaz de encontrar. Pero en esta perspectiva evolutiva me gustaría con esa cuestión. El cerebro es demasiado. Y la verdad, según eso que les decía antes, de que el siglo XXI va a ser la revolución de las neurociencias, de la revolución del conocimiento del cerebro, pues a lo mejor acabamos este siglo cambiando de arriba a abajo. Yo, si llego al 2099, estoy dispuesto a cambiar la clase, pero claro, el cerebro no es lo único necesario. Aparte del cerebro, para tener un lenguaje articulado hace falta eso, que es el órgano musical. Nosotros ahí tenemos el sistema que nos sirve para emitir los sonidos, en el que hay unas cuerdas vocales y una glotis y una serie de estructuras que son móviles y que cambian a la hora de emitir unos sonidos u otros, que al final además modulamos con los músculos de la boca, con la lengua, con los labios, logramos hacer, incluso con la propia dentición, logramos modular ya de una manera más fina para emitir el sonido que queremos concretamente. Bien, esto que caracteriza a los humanos se denomina una anatomía de laringe baja y parece que detrás de esa estructura baja de la laringe está la riqueza de los sonidos que puede emitir nuestro instrumento musical. Porque nosotros tenemos un instrumento musical que emite millones de matices. Ahí tenemos la estructura de las vías aéreas superiores de un humano como nosotros, en el que hay una serie de estructuras y una tímida separación entre lo que tiene que ver con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿Por qué los bebés no se atragantan? ¿No?
Pues porque los bebés lo que tienen es algo parecido a lo que tienen los humanos. Tienen la laringe alta, con lo cual son capaces de separar sus vías digestivas de sus vías respiratorias por completo y tragar a la vez que aquí. Pero son incapaces de hablar. Cuando adquirimos la capacidad de hablar, perdemos la otra capacidad, la de tener separadas las vías digestivas de todos. Y eso es un movimiento de subida y bajada de esas estructuras de la fonación que están cerca de esa caja de resonancia que es la cavidad nasal, que son las que sirven para que yo me deje aquí un día tras otro la garganta contándoles a ustedes. Sobre esto hay cosas muy interesantes hechas. Hay un problema, que de todo esto lo único que fosiliza es eso que hay ahí pequeñito, el hueso de oídos. Un pequeño hueso que tenemos aquí a la altura de la garganta que no articula con ningún otro hueso. Primera cuestión, no tiene una articulación como la del fémur y que tiene unas unidades de ligamentosas que sirven para los movimientos de la lengua. Movimientos que tienen que ser muy precisos para que nosotros seamos capaces de estar hablando ahora en castellano y a lo mejor también de estar por el teléfono y hablar en inglés. Quien pueda, pero quien pueda lo puede hacer. Y para eso hay que saber usar bien la lengua. Bien, quien quiera que lea en qué consiste este cambio que hay entre nuestros parientes primates y nosotros. Que ya les he dicho, ya les he dado la vista, tiene que ver con esa pérdida de capacidad de separación de las vías respiratorias y las vías digestivas. Algo que pueden hacer los bebés, pero ellos que lo pueden hacer, resulta que no han tenido todavía la capacidad de adquirir la flexibilidad que la de emitir sonidos con la riqueza de los sonidos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en el registro fósil del lobo? Pues ya les decía, el hueso de oídos. Porque todo lo demás, las palabras y los sonidos, no fosilizan. De forma que cualquier cosa que hablemos sobre esto en el pasado no pasa mucho más allá de especulaciones. Líneas de investigación con respecto a la adquisición del lenguaje. Líneas de investigación, pues por ejemplo, la estructura del oído medio. Porque se supone que una estructura del oído medio similar a la nuestra sería apta para captar una gama de sonidos similar a la que captamos nosotros. Es una vía de investigación indirecta, pero es una buena vía de investigación, al menos en lo razonable y en lo teórico. Uno puede coger un cráneo fósil, hacerle un TAC, y si aquello no está lleno de arena y de piedras por dentro, pues con suerte ver qué forma tiene la cavidad, incluso intentar ver entre qué espectro de frecuencias, entre qué ámbito de frecuencias es capaz de oír ese oído medio. Y ver si se parece a nosotros, y por lo tanto, extrapolar a las poblaciones antiguas de nuestro linaje y decir que señores de hace unos cuantos millones de años hablaban. Bien, los tejidos blandos no fosilizan, ya digo que hay solo el hueso, que es el oído, que además no articula con nadie, que es una cosa muy pequeñita, del tamaño de la yema del dedo. Es una cosa que pasa desapercibida hasta en los estudios de lenguaje habituales. ¿Qué es lo que podemos saber de verdad? ¿O qué es en lo que podemos basarnos más o menos de verdad? Bien, sabemos que para el lenguaje, característica única nuestra y particular nuestra, necesitamos que haya una posibilidad de emitir sonidos, o sea, un órgano musical, y que haya el hardware capaz de enviar los impulsos que signifiquen, acaben significando o acaben dando lugar a esos sonidos. Bien, pues a partir de estas dos evidencias, lo que tenemos es que saber o interpretar si lo que tenemos de verdad es un pensamiento de tipo simbólico o de tipo hipotético de la jerarquía superior de tipos de pensamiento. ¿A alguien se le ocurre algo para llegar a desentrañar este grupo cotidiano? ¿En qué podemos pasar? Pues en lo siguiente. Por ejemplo, sabemos que hay una organización en los grupos antiguos. ¿Por qué? Pues porque eran capaces de, por ejemplo, cazar. Y uno no puede cazar en grupo si no se organiza, y no puede organizarse si no se combina. Así que desde ese punto de vista, desde el momento que tenemos evidencias de caza en grupo, tenemos evidencias de la existencia de ese lenguaje, de ese pensamiento hipotético o deductivo y de esa capacidad de organizar. El reparto de tareas, todavía que tiene que ver con la manera de explotar el medio denominada caza y recolección, por supuesto, implica que un grupo de los miembros clash vaya a realizar unas tareas y otro grupo se encargue de otras funciones distintas. Y desde ese punto de vista, y para que haya ese reparto de tareas efectivo, es estrictamente necesario tener un pensamiento complejo y tener un modo de comunicación. Y por supuesto, algo que probablemente sea mucho más reciente en nuestro linaje, ya la existencia de ritos incrementos. Si uno es capaz de establecer ritos, es porque es capaz de comunicarse dentro del grupo
para que esos filtros de esas creencias sean comunes y, por supuesto, es capaz de tener un pensamiento hipotético delictivo, un pensamiento complejo, que es el que sea capaz de recrear ese tipo de mitos y ese tipo de creencias. No sabemos nada. Interpretamos que esto debe existir desde aquí. Sabemos que es nuestra característica 100% distinta, que solo tenemos nosotros y nadie tiene, pero nuestras creencias son un poquito frágiles, porque nada de lo que está viendo pasa por el cosmos y solo lo podemos ver por métodos. ¿De acuerdo? Pero las hormigas, por ejemplo, tienen una organización compleja y se reparten las tareas y no es que tengan un lenguaje definitivamente complicado. Me ponéis en un aprieto, sobre todo cuando me sacáis de mi contexto y me lleváis a los insectos sociales. Pero ya lo comenté el otro día, es que Wilson nos metió en un día porque escribió un libro de 27 capítulos, 26 de hormigas y un humano. Y claro, sí, hay comunicación, pero la comunicación no está basada en signos y símbolos y en signos y significaciones. Sí, entonces igual tampoco es tan evidente que haga falta un lenguaje para realizar una caza, un grupo, un lenguaje complejísimo. ¿Qué opináis? Yo es que me quedo sin argumentos. Frente a algunas cosas yo no tengo argumento. Me parece estupenda la pregunta. Ya sabéis que siempre voy a decir que me alegro que me hagas esa pregunta porque no tengo ni idea de qué contestar. Pero la verdad es que no lo sé. No lo sé. ¿Qué opináis? Lo mismo. ¿Pensáis que es un lenguaje simbólico? No es simbólico, pero tampoco es necesario. Sí, yo lo que quiero decir es que una organización compleja no requiere un lenguaje. No es prueba suficiente. Es decir, esta gente se organizaba para cazar, luego debieron de tener un lenguaje complejo. ¿Y las hormigas hacen un cazador? No, pero sí que se reparten las tareas. El reparto de tareas me las pillado. Voy a tener que tachar esa línea de presentación del PowerPoint para el futuro por habernos puesto en aprieto. No. Es verdad, si hay un reparto de tareas. Si hay un reparto de tareas. Los lobos cazan en grupo también. Los lobos cazan en grupo también. Lo de caza en grupo es de algunas especies de mamíferos. Llenas, lobos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las hormigas, el reparto de tareas en parte está directamente genéticamente codificado y hay algunas que desde el principio ya están destinadas a una cosa y otras a otra. Y en segundo lugar, el hecho de que sea químicamente mediado de forma directa también es una diferencia importante. O sea, claramente nosotros no podemos coordinarnos mediante feromonas y ya está. Ningún mamífero superior. ¿Pensáis que ese tipo de cosas actúan en los humanos? Ese tipo de comunicación. Sí. ¿Somos capaces de percibirlo conscientemente? Entonces, ¿cómo sabéis que sí existe? Tenéis un problema de fe. Si no somos capaces de percibirlo, pero creemos que existe, me parece que ahí tiene que mediar la fe. Somos capaces de percibirlo, pero quizás no quiero desviarme de tu postura. No asociamos a qué son las feromonas. Quizás no somos conscientes de que son las feromonas, pero realmente funcionamos. Porque tenemos alternativas. Que nuestra propia manera de comunicar. No dependemos únicamente de esa vía de comunicación, sino que tenemos otras alternativas que podemos manejar mucho mejor a nuestro entorno. Yo no puedo controlar mis olores corporales, no los puedo controlar con la ducha, pero bueno, no me refiero a eso. Me refiero a que yo no puedo controlar las señales de estímulos que estoy emitiendo por ahí cuando bajo por las escaleras, y a lo mejor emito algo que probablemente la mayoría de la gente que se cruza conmigo con las escaleras me da la impresión que no interpreta. Porque si interpretara, a lo mejor vería más gente dándose la vuelta o algo, pero vamos, no lo suele ser normal. ¿Es la misma comunicación? No. Yo creo que el reparto de tareas en nuestra organización es muchísimo más compleja como para que esa información pueda codificarse en 3 o 4 moléculas químicas. No es posible. Bueno. Los insectos sociales son conjuntos completos de copias de genomas, es decir, ahí hay unas influencias más grandes. Además, por ejemplo, en el caso de las hormigas, si tú pruebas en un hormiguero a cortar la vía que han provocado en sus feromonas, sus señales químicas, la hormiga se pierde. Pero por la química, nosotros nos pones un cristal. No pasaría eso con nuestra comunicación diferente. Bueno, con un cristal de por medio, Yo no sé si somos capaces de comunicarnos igual. Tenemos mucha capacidad de lenguaje no verbal, pero si nos cortan el lenguaje verbal, probablemente también tenemos problemas para comunicarnos. Vamos, sí. De hecho, la gente que tiene la capacidad de transmitir o de recibir información limitada, pues tiene problemas, claro. Si alguien tiene una sordera o una incapacidad para hablar, evidentemente va a tener problemas de comunicación. Eso lo ponemos dentro del mundo de los problemas, ¿no? De la categoría de dificultades.
Yo no sé cómo se llama eso, si tiene un nombre... Delficiencias, sí, pero delficiencias es un nombre poco elegante. Pues hasta aquí llega lo que yo les quería contar, que he terminado más detrás, y mañana daremos una vuelta más al tema este de la cultura.